conclusiones que aquí se hagan. Y sobre todo, una de mis preocupaciones y uno de los retos que tendremos los congresistas durante esta semana será la de que nuestras conclusiones y nuestros debates tengan arraigo en los jóvenes de España, de Cataluña y del resto del mundo, y que sirva un poco para que los gobiernos, en definitiva, que son los que pueden hacer cambiar el rumbo de la juventud y de las políticas, que tomen nota y ayuden y los deseos que se han expresado esta mañana de un mundo de paz, de libertad y de prosperidad, pues más que nunca se haga en realidad, ¿no? ¿Cuáles son, a tu juicio, los objetivos así a corto plazo más importantes en el aspecto para los jóvenes? Para los jóvenes, lo que pasa es que no hay un tema siempre que se habla de juventud, y es que no puede ir diferenciado de la problemática de los, claro, de los grandes, porque los grandes en definitiva son los que marcan las políticas, claro, y las líneas de los jóvenes. Si hay un mundo en prosperidad, un mundo en paz, los jóvenes estarán en prosperidad y en paz. Y uno de los objetivos es este, ¿no? Los problemas, concienciar a los gobiernos de los problemas que tiene la juventud hoy, problemas de paro, todos sabemos, de modificación de las estructuras educativas, de paz, que es importante, un mundo en paz, para poder pues, aplicar esas políticas. Enric Truñó es el concejal de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Barcelona. Quisiéramos que nos hicieras una rápida valoración de este Congreso Mundial de la Juventud. Bueno, ahora cuando, en el momento que estamos haciendo la entrevista aún es una esperanza. Yo creo que los temas de la juventud son, de los problemas que afectan a la juventud son amplios, no son problemas de ellos mismos, son los problemas de una sociedad que en todo caso no les tiende la mano para que participen activamente. Son de todas conocidos, no voy a hacer la lista, los daremos por conocidos. Entonces este tipo de congresos pueden ser una esperanza, como creo que será este, o pueden ser también una frustración más. Hay una serie de gente que estamos trabajando para que sea una ligera esperanza, sea un momento de debate, sea un momento de confrontación, sea un momento de diálogo entre realidades muy distintas. No hemos de olvidar que es un congreso mundial, por lo tanto no pueden salir recetas inmediatamente aplicables a cada realidad, a cada ciudad, a cada barrio, a cada región o nacionalidad en el Estado español, pero sí puede salir una visión más amplia, puede salir un mayor aprendizaje de los problemas de la juventud y posibles pistas de actuación a través de ese diálogo entre gente de distintos países del mundo. Y estoy seguro que esto luego lo sabremos aplicar en la práctica y, por tanto, la esperanza depositada en este congreso se verá realizada con unas propuestas y una aplicación concreta a la práctica en el futuro más inmediato. Y es fácil ese diálogo, los problemas son los grandes problemas son los mismos en los distintos países a nivel de juventud. Bueno, yo creo que hay una línea conductora que sí, que nos marca unos problemas parecidos, es decir, participar en los temas más importantes de la sociedad, encontrar un lugar en la sociedad, la inserción social y profesional. Pero claro, lo que pasa no es lo mismo, no sé, en Etiopía o que en Suecia o en un país sudamericano que en la India. Es decir, cada sociedad tiene una juventud distinta porque los ritos o los hechos sociales que hacen un joven sea joven son muy distintos según realidades distintas. Iris Almeida es de la India. Ella es representante de su país aquí en el Congreso Mundial de la Juventud y a la vez es la presidenta del Movimiento Internacional de Jóvenes Católicos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tú piensas de este Congreso Mundial de los Jóvenes que se celebra aquí en Barcelona, en España? Nosotros venimos aquí con mucha alegría para participar en este encuentro, que es principalmente la gente que representan los gobiernos, pero nosotros como jóvenes que trabajan en los organismos no gubernamentales esperan que algunas cosas sobre la juventud, especialmente la evolución de un programa en largo plazo, no solamente una cosa como una instancia, como una reunión va a pasar, pero gente que van a tomar contactos con otros y por los meses que viene, también los años que vienen. Próximo, sí. Ya, ellos van a hacer algo por los jóvenes en sus países. Porque, por ejemplo, cuando yo veo mi país mismo, a India, también el continente de Asia, hay muy poca que nuestros gobiernos hacen por los jóvenes.
Desde hace algún tiempo existe en España el llamado Consejo de la Juventud, que es el organismo encargado de defender ante la administración todos vuestros intereses, de representaros a vosotros, a la gente joven. Bien, el presidente de este Consejo de la Juventud de España es Enrique López Viguria, que está aquí con nosotros y que toma parte también en el Congreso Mundial de la Juventud. En primer lugar, ¿cuál es tu valoración de este congreso que acaba de empezar? Sí, es pronto para hacer todavía una valoración, pero pienso que es importante que nos podamos reunir jóvenes y también personas que trabajan en el campo juvenil de todo el mundo a intentar diagnosticar, ver cuáles son las problemáticas y también empezar a sospechar las soluciones de los problemas de los jóvenes, que son muchos y que cualquier joven vive y conoce sobradamente. Esta creo que es la gran intuición de este congreso, que la UNESCO pues ha decidido que sea en Barcelona, y con lo cual a los españoles nos lo pone mucho más cerca el acceso a estas reflexiones, a estas conclusiones. Bien, vamos a lo que tú tienes que ver. ¿Cuál es la problemática más importante de la juventud española en este momento? Yo diría que es un diagnóstico el de la problemática de la juventud en el que coincidimos casi todos, tanto los jóvenes que la viven como los adultos que la contemplan, como la administración, que tiene que elaborar una política pues para resolverla. El problema fundamental de los jóvenes en la generación de los 80 es el cómo se insertan en la sociedad a través del trabajo, de un trabajo que es inexistente o que ha creado pues una bolsa de desempleo juvenil importante. La falta de adecuación entre un sistema educativo y este mercado de trabajo. Están muchos jóvenes estudiando sin saber para qué y sin saber para qué van a estudiar y para qué van a realizar este trabajo. Otros problemas son los que van muy, muy vinculados a esta problemática, por ejemplo, todas las espirales de marginación, todas las circunstancias de los jóvenes que viven en la espiral de la droga, en la espiral de la delincuencia juvenil, esas faltas de expectativas pues, que sumen en una cierta frustración a tantos jóvenes, y la sensibilidad especial que tenemos los jóvenes pues, ante el futuro, y ante un futuro amenazado pues, por los conflictos internacionales, por los problemas bélicos, por una tierra que cada vez entendemos que está peor cuidada, esa vuelta a la naturaleza o ese ecologismo que tanto significan los colectivos juveniles. Yo creo que por ahí andan las principales preocupaciones. Ignacio Quintana es el subsecretario del Ministerio de Cultura. Él fue como director general de la Juventud, cargo que tenía antes del de subsecretario del Ministerio de Cultura, que empezó con la labor de preparar el Año Internacional de la Juventud. ¿Cuál es su valoración de ese Congreso Mundial en el que nos encontramos ahora, que de alguna manera significa el hecho más importante de cuantos ocurren en todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, pues empezamos hace 2 años con lo del Año Internacional y había gente pues que lo tomó un poco a broma y que era un año más de estos rituales que se organizaban como años internacionales. Bueno, yo creo que la Internacional de la Juventud está ahí, está marchando y está funcionando, y el Congreso Mundial de la UNESCO, pues bueno, nosotros tuvimos noticias hace 2 años que UNESCO tenía un Congreso Mundial con motivo del Año Internacional y el gobierno español solicitó que ese congreso fuera en España. Bien, y UNESCO aceptó el ofrecimiento y luego ya decidimos que fuera en Barcelona, y siempre preguntan por qué en Barcelona, y ahí lo tenemos muy claro, desde el principio lo tuvimos muy claro, es que Cataluña para nosotros era un símbolo de, diríamos, de movimiento asociativo juvenil avanzado, de gran experiencia en estos temas, y Barcelona en concreto, una ciudad en la que en política de juventud ya desde hace 2 años, ya hace un poco más incluso, se estaba llevando una política de juventud, y ahí está el proyecto Jova, el plan joven, el proyecto joven, que es una idea que nos parecía magnífica y que supone intentar articular y coordinar una política de juventud en un área concreta como es el municipal. Bueno, y nos pareció que Cataluña y Barcelona en concreto era, diríamos, la simbólicamente, diríamos, era la sede ideal. Bueno, y aquí estamos, es decir, que las cosas empiezan un día aparentemente de broma y porque llega una información y porque 4 amigos nos reunimos y porque, bueno, y poco a poco las decisiones se van madurando, van fraguando, y hoy están aquí pues 600 expertos sobre temas de juventud, y se está celebrando ya en Barcelona por fin ese Congreso Mundial sobre la Juventud.